Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, a Julio y a todos los que formamos parte de esta mesa común. Bien, esta semana quiero hablaros del ser. Porque en esta fórmula que vamos siguiendo, a veces lo elemental queda ahí, sin tocar, sin redefinir o afinar. ¿Qué significa y cómo podemos estar el ser que somos? Bien. Parte no es muy tangible. Podemos reconocer, y nos han enseñado a reconocer, nuestro cuerpo biológico, pero este cuerpo biológico tiene una capacidad de ver lo que ve, procesarlo y accionar, que le viene dada por esa parte intangible de nosotros. Esa parte que, hasta donde nosotros logramos entender, es una porción de un ser que no está acá y que alcanza a tener esta experiencia integrando esa porción a un cuerpo biológico físico. Bien. ¿Por qué nos hablan tanto de que somos una raza creada? Bueno, si lo miramos así, toda la creación está creada por el origen, la fuente primigenia original, hijos paradisíacos, que son aquellos que están más cerca de la fuente. O sea, por tanto, si aquí, ahora, más o menos ya sabemos que podemos hacer clones, que podemos incubar criaturas o embriones a través de laboratorio, etcétera, 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 tampoco está tan lejos de tener una idea de que, claro, ¿se puede crear? Sí. Que nosotros estemos en pañales, al menos eso se nos ha dicho, es una cosa, pero que obviamente se puede, cada vez está como más claro, ¿sí? Entonces, ¿que esta raza ha sido creada? Sí. Claro. Ahora, ¿qué tiene esto de especial o no? Bueno, algunas cosas las iremos comprobando conforme podamos, pero lo que está claro, al menos a mi humilde modo de entender, es que fue diseñada y creada para tener la capacidad de albergar una porción de otro ser. Por eso la película Avatar nos va tan bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Queríamos probablemente tener una experiencia y se creó una raza nueva con una idea de una experiencia distinta también. Algunos que para mí merecen un gran respeto están diciendo, están explicando, no de ahora, hace ya bastantes años, que hubo un consenso para crear una raza que tuviera, que uniera un montón de razas distintas y que fuera como esa raza que es hijo de muchas razas. Y esa era una idea. Y para hacerla realidad, se creó de una forma que otras, digamos, entidades, seres, tuvieran la capacidad, la posibilidad de entregar parcialmente una porción de sí mismos para poder dar vida y una vida concreta, consciente, a ese ser. Y ver qué sucedía y cómo llevar adelante ese ser que tiene en sí mismo un montón de otras razas unificadas en uno solo. Y ahí, para que me entiendan, porque algunos me dicen, hablas de una forma que no acabas de... Pues ahí puede haber felinos, aviares, ahí puede haber reptiles, no sabemos. Sí que más o menos va por ahí. A mí lo que me ocurre a mí, es que cuando yo recibo información que no la he vivido yo personalmente, e incluso aunque las haya vivido yo, yo preciso, por mi forma cuidadosa, si quieren decirlo así, o prudente,
no largar cualquier cosa rápidamente así como si, oiga, yo recibo información que está ahí al alcance de cualquier otro si es que se pone a investigar. Entonces puedo dar pinceladas, pero no me pongo ahí categórica porque, bueno, no me parece apropiado, pero no por nada más, es una cuestión de prudencia. Bueno, ese ser, que parece ser que fue así, generado, creado, no se hizo al azar. Y por las experiencias que sí que me han sido propias y me llevaron precisamente a hacer esta investigación, y múltiples otras investigaciones, yo pude ver como cuando un ser, digamos, moría, se desprendía de él una especie de nubecita. Claro, eso fue lo que me ayudó cuando esas nubecitas venían y yo no las veía que salían de ningún cuerpo, sino que venían. Yo decía, madre, esto, claro, ha sido un cúmulo de experiencias que me han ido conduciendo, como nos sucede a todos, ¿verdad? ¿Por qué algunos tenemos unas y otros otras? Bueno, porque no todos venimos a hacer lo mismo, todos tenemos nuestras capacidades. Y lo que se trata es, y lo he dicho en muchas ocasiones, de ponerlo en común, pero sin darle más importancia. Porque yo veo esto, oye, si todos nos dedicáramos a lo mismo sabríamos poco, ¿verdad? Pues ya está, no pasa nada. Ahora, el problema viene cuando nos dividimos, nos separamos y consideramos que lo mío es mejor que lo tuyo, ¿no? Yo tengo una parte, tú tienes otra parte, y si nos ponemos en común, pues somos multimillonarios en conocimiento y en muchas cosas. El ser, pues, el que nosotros estamos viviendo, es un ser que se compone de dos, vamos a ponerlo así, de dos partes. Una raza nueva, creada, a base de genética de distintas otras razas, que es lo que permite este cuerpo biológico físico, con unas cualidades concretas y unas capacidades que aún no están ni siquiera, yo diría que ni siquiera atisbadas. Es decir, sabemos bien poco. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años, cualquiera que tuviera un poco desarrolladas esas capacidades, digamos, de telepatía o de magia o de lo que fuera, iba a la hoguera, señores, no hace tanto tiempo. Claro, ¿por qué? Porque hubo una inquisición. ¿Por qué? Porque hubo una religión que se dedicó a matar a la gente que era rara o que todavía se permitía el lujo de ser quienes eran. No hace tanto tiempo. Y aún hoy, esos seres que tenemos, digamos, ciertas experiencias, no nos atrevemos a contarlo abiertamente porque hay rechazo. Y porque si no hay rechazo, hay como... Lo mejor que te pueden decir es que no andas muy bien o que te tomaste o yo qué sé, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Así que esa apertura que algunos tenemos no es general. Se invitó a los seres a que se apartaran de eso. ¿Cómo? Ha habido múltiples fórmulas. Una de ellas, por ejemplo, es esa que, por ejemplo, esa religión concreta ha puesto al tenernos a Jesucristo, al que teóricamente veneran, crucificado siempre. Claro. ¿Qué nos están diciendo? No se te ocurra ser noble, no se te ocurra ser rebelde cuando ves que las cosas no están bien hechas. No se te ocurra, porque mira qué pasa. Claro. Bueno, ¿qué es el ser, pues? Esa porción conectada con algo que está a otro nivel, vamos a llamar no superior, sino en una frecuencia mucho más, que funciona a otra velocidad mucho más alta y que no está sujeto ni dependiente de nada. Por eso, cuando hablamos de libertad, nos podemos confundir. Y por eso, cuando hablamos de libre pensador, también nos podemos confundir. Claro, la libertad es sentir lo que sientes y actuar de acuerdo a lo que sientes. Entonces, claro, si te están manipulando para que tú creas toda una serie de cosas, te convenzas de que esto es lo que tú eres y esto es lo que tú puedes hacer, tú no estás funcionando desde lo que tú sientes, tú estás funcionando de acuerdo a toda esa, digamos, organizada manipulación para que tú no te muevas de unos parámetros concretos que te han sido entregados. Por lo tanto, se genera una confusión y se ha generado una confusión cuando iniciamos la tarea de empezar a reconocernos. Muchos de nosotros pasamos por etapas muy vertiginosas
porque no tenemos ninguna. Vamos, desde pequeños ya empezamos a desprendernos de ocuparnos de lo que sentíamos. Porque se nos decía que no era correcto, porque no estaba bien. Si un niño se enfada, normalmente es reprendido. Qué sé yo, tantas cosas que hay, ¿verdad? Entonces, te vas acostumbrando a no escucharte, a no sentirte. Y si te sientes... Ya no hablemos si además te suceden cosas que no son muy habituales. ¡Wow! ¡Claro! Entonces, sentirse es algo que lo puedes percibir, pero no es tangible, no es un objeto que lo puedas tomar con las manos y decir, mira, esto. No. Pero está ahí. Es tan potente que a base de no atenderlo y no escucharlo, muchos de nosotros, por regla general, la mayor parte de la humanidad, especialmente los que estamos en una educación occidentalizada, esto del comercio y de vender y comprar y de tener estudios de no sé qué y luego eso lo vendes a un precio importante y si no puedes acceder a esos estudios, pues entonces ya no puedes acceder a ese precio importante por tu entrega de horas, etcétera, 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 etcétera. Y esa aglomeración que se ha ido induciendo, invitando a que se haga como que, bueno, parece como que si no estás en la ciudad, no, la cosa no va, ¿no? Entonces, todo el mundo en la ciudad, o mucha gente en la ciudad, han sobrepuestos unos al lado de otros con una sensación extraña, pero bueno, desigual, y a la vez, por una parte es extraña y por otra parte es reconfortante. Bueno, somos muchos, así que todo está bien, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? No te das cuenta que estás sometido, no te das cuenta que estás aprisionado, no te das cuenta que estás sin la libertad de ser quien tú eres. Y no te das cuenta que no eres un libre pensador, porque no estás pensando por ti mismo. Estás obedeciendo. En una ciudad las órdenes son mucho más evidentes y necesarias, porque si no, hay un lío. Entonces, esto tiene que ser así. Y ahí aparecen leyes, y ahí aparece policía, y ahí aparece. Y uno está regido por horarios, por formas, por lugares concretos que no respetan tampoco la vida, porque hablaría de arquitectura, hablaría del medio del entorno que te rodea, hablaría de todos los sistemas wifi y todo lo demás, hablaría y no acabaría. Ya no estamos en alimentación y no estamos en que todo eso ha ido capturando nuestra atención a tal nivel que sin darnos cuenta o dándonos cuenta o como fuera que ha ido, nos hemos ido alejando de la natural contacto, el natural contacto con ese que está ahí dentro. Y a la vez que está aquí dentro, es solo una porción de otro ser. Si vamos a poner porciones y porcentajes, aquí a lo mejor tenemos un 20 o un 30% y el otro 70 u 80 no está aquí. Cuando os hablé de la reencarnación, os estoy explicando que ese porcentaje, ese 20 o 30% que está acá dentro de este cuerpo biológico creado, con una intención concreta y con una idea suprema, no mantiene una fluida relación con su otro 70 o 80%. ¿Y qué ocurre? Bueno, estos malotes lo que lograron en su momento, vaya usted a saber cómo exactamente, porque estoy cavilando a ver si en algún momento se me descarga la información. De momento no ha sido así, pero se entiende que ellos crearon un holograma. En ese holograma es como si fuera un centro donde se representa algo que no es. Y nosotros, por alguna razón, no nos dimos cuenta del cambio de lo que era a ese holograma. Y estamos como interpretando que estamos en un lugar donde no estamos en realidad. ¿Por qué? Porque es un holograma. De ahí la discusión entre lo que llaman tierra plana y tierra redonda. Probablemente lo que ha sucedido es que hay un terraplanar, llámale lo que fuera, que es donde estamos metidos, y luego hay el planeta. Que probablemente algunos nos dicen, es que hay mucho más territorio y hay un lío ahí entre la información, y sospecho que lo que ocurre es que hay un planeta enorme, madre tierra, y luego hay esto, que no tiene nada que ver, aunque esté ahí, pero no está donde creemos que está. Y todo eso nos ha llevado a un lío, porque hay confusión. ¿Y por qué? Porque hay desconexión. ¿En qué modo? En no atenderse,
en no hacerse caso, en vivir apretados en un lugar y seguir unas normas estrictas, porque si te sales de ahí tienes problemas. Y eso lleva a enfermedades, eso lleva a todo tipo de trastornos. Y no atendernos nos genera un caos. Y el hecho de que vayamos teniendo sospechas y algunos empiecen a explicar que esto puede ser que no vaya como nos han explicado y no sé qué, ponen alerta a los que nos tienen aquí. Ahora esto está pasando. Y mi intuición me dice que hay mucha de la... Bueno, no es solo la intuición, pero bueno, muchas de las cosas que están pasando ahora en este planeta pueden no ser causas naturales. Puede que se aproveche una tormenta para convertirla en un huracán. Puede que se aproveche cualquier chispa de cualquier cosa para meter una guerra. Puede, porque en este momento las falsedades, las mentiras, las tergiversaciones y las trampas son tales y a tal nivel que ¿cómo sacas el agua clara? Claro, es muy, como le llamaríamos, no valiente. Yo a veces, de verdad, lo voy planteando a mí misma, digo, ¿cómo sales ahí a explicar todo esto? Porque esas son mis sospechas, pero ponerlas aquí encima no es para que me tomen a mí como la verdad, sino para que se planteen cosas, porque hay cosas que no ligan. Caramba, yo estoy viendo cosas en la propia naturaleza que no ligan. Hace 3 años que no puedo tener cosecha como yo estoy acostumbrada, ni que me lo haga de una manera, ni que me lo haga de otra, ni de ninguna manera. Las plantas no quieren crecer. Es más, pasan los aviones y te encuentras que de repente, al cabo de poco de tirar toda esa cosa que están tirando por ahí, 3-4 macetas que tengas ahí, los árboles que están fuera y lo que sea, quedan achicharrados con las hojas como quemadas. A ver, claro, entonces, no lo voy a ver y no se lo voy a contar. ¿Por qué? ¿Porque hay muchos que están viviendo en la ciudad y no se enteran? Bueno, yo se lo cuento, luego si quieren verlo o no, ya es una cosa que es libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? La capacidad de usarse a sí mismo. La capacidad de ver por ti mismo. Porque ¿saben qué sucede? Nos hemos acostumbrado a no ver, a no sentirnos y a no ver, ni siquiera. Y ya les he contado en alguna ocasión que esto, que usamos como ojos para ver el exterior, está directamente relacionado con cómo estamos nosotros funcionando desde dentro. Ya lo he explicado, quien quiera que busque los vídeos, porque no se puede andar así, ahora tenemos poco tiempo para ir explicando lo mismo. Y todo eso ha sido entregado para que empiecen a tener experiencia propia, que es la que les va a dar una certeza de que no les están diciendo cualquier tontería. Y a veces hay que perseverar mucho en eso. No se crean que eso se hace un día y ya está. Mira, pues no funcionó. O sí, y esto ya funciona y ya está. No. No, no va así. Hay que entrenarse. Y hay que estudiarse y autoobservarse para comprender qué puse, qué no puse, cómo lo hice, cómo estaba, qué ideas tenía, etcétera, etcétera. E ir poniéndose ahí y al final acabas teniendo tu propia fórmula. Y esto ahora va a ser elemental. ¿Por qué? Porque nos están montando en ese holograma un montón de películas y no tenemos las herramientas para verificar qué es lo que realmente está pasando. Pero se dan en un modo en el que ya empezamos a darnos cuenta de que aquí hay algo que no casa. Algunos científicos, cuando pasó lo que pasó con este huracán en México, estuvieron explicando, aquí hay algo que ni se atrevieron a decir que esto era debido al cambio climático. Por favor, qué vergüenza. Pero oigan, que ya está sucediendo. Algunos han dicho, no vamos a decir eso. Claro, claro que no. Que nos están tratando de tontos. Y no es que seamos tontos, es que estamos de verdad muy distraídos. Y eso ahora nos puede pasar factura. De hecho, nos la está pasando. Así que no se trata de hacer caso ni a mí ni a otro, sino simplemente que tomen lo que les podamos entregar, lo pongan ahí y estudien. Estúdiense a sí mismos para poder conectarse con su ser, que es esa parte que no es tangible y esta parte que nos fue entregada como un don para poder vivir una experiencia. Esta experiencia está siendo hackeada
y esta experiencia va a vivir un u otro desarrollo dependiendo de esa conexión que nosotros tenemos desde esta porción con el ser mayor. Al que yo llamo yo soy. Otros le llaman guía, otros le llaman ángel. Se ha vestido de muchas maneras. Es tu tarea, es mi tarea, es nuestra tarea. Y depende de cómo sea esa conexión, cuando vengan cosas que están tramando poner ahí delante en los escenarios públicos y comunes, vamos a tener la capacidad de organizar o de entrar en caos. Si entramos en caos, asaltamos bancos, asaltamos supermercados, si hacemos cualquier cosa y le pegamos un tortazo al primero que nos ponga ahí delante, y la cosa va a ir de pelea. Y si no, tal vez tenemos esa oportunidad de hacer otra cosa. Lo dejo aquí. Gracias por la paciencia. Cuídense mucho, por favor, cuídenseme mucho. Y si lo quieren y hay posibilidades, hasta la próxima. Un beso.